Según el burgomaestre gironés y cabeza visible de la Federación Nacional de Municipios, este será un encuentro fundamental para seguir posicionando a la Villa de los Caballeros y al área metropolitana como uno de los destinos más importantes del departamento y el país. Estamos gestionando para que el 29 y 30 de septiembre hagamos la gran cumbre de alcaldes por la democracia y la paz acá en Girón, Senfer. Estamos en eso con la Federación Colombiana, yo la presido y estamos trabajando para hacer ese gran evento el próximo 29-30 de septiembre. Más de 600 alcaldes hoy tienen previsto venir, más los presidentes de los consejos, más los personeros. Sería una gran cumbre que se va a hacer acá, acompañados de este evento los gobernadores que el doctor Díder Tavera gestionó, más el evento de los alcaldes, pues Santander comienza a posicionarse el área metropolitana de Bucaramanga como ese lugar en donde se van a hacer esos grandes eventos. Ramírez Barrientos también se refirió a la gestión que realizó a favor de varios municipios del país con respecto a los bonos agua. Con la Federación de Municipios, con la Presidencia, logramos que una deuda que tienen 116 municipios de Colombia que sacaron en el 2009-2010, que hoy nos tienen crisis porque estamos pagando más del 20% de intereses, lograr reducirla, que poderla prepagar en estos próximos 2-3 meses y poder reducir esos intereses del 50%. Esto es un gran alivio para esos 116 municipios, que la gran mayoría son categorías C. Finalmente, el mandatario gironés confirmó su presencia en las comunidades de los sectores urbano y rural del municipio con el programa Gobierno en mi Barrio durante los próximos días.